¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy The Robin y os traigo la campaña de los Elfos Silvanos en Total War Warhammer. Capítulo 3. En el capítulo anterior, bueno, pues hicimos bastante progresos. Nos hicimos con los asentamientos de los orcos. Ahora luego, bueno, nos quitaron este, que tenemos que recuperarlo, por supuesto. Y estamos también atacando a Parrabón, bueno, su castillo, ¿vale? En cuanto a la diplomacia, pues tenemos bastantes aliados suficientes como para estar pues muy tranquilos. No sé si me explico. Tenemos al clan Angrun de aliado, tenemos también a Torgoban, tenemos a Windriut, a estos que no sé cómo se pronuncia, la verdad, esto es impronunciable. Y bueno, por otra parte, pues muchas facciones neutrales. En vistas de mejorar, ¿vale? Como pueden ser las facciones del imperio y, bueno, Tilea, fronterizos, en fin, etc. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar, para lo cual aquí estamos reclutando y vamos a pasar turno. Vamos a pasar turno, pues estamos reclutando, nos habían quitado. Honeyed words, but I will see the lie concealed within. No, 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 porque eso es mi guerra. No es tu guerra, es mi guerra. Ay. Reúne un ejército, bueno, eso es lo que estoy haciendo, no sé si te has fijado, ¿vale? Estamos progresando bastante con el tema de algunos edificios y demás. Aquí estamos esperando los suficientes turnos como para que sufran un desgaste y podamos de esa manera arrebatarles el castillo pues con menos bajas, no sé si me explico bien. Así que es momento de pasar el turno rápidamente, ¿vale? Que se reclute este ejército y ir a recuperar el asentamiento. Es lo único que podemos hacer, vamos. Más de momento no se puede hacer. Este hombre quiere la paz. A ver. No te puedo dar la paz, siento, pero no puedo. Tampoco puedo darte la paz, aunque quisiera, ¿vale? Porque te estoy asediando. Y tiene narices la cosa que... Y esto pasa mucho en este juego, que las facciones son muy prepotentes hasta que llegas tú y las humillas. En ese momento dicen, uy, me parece que voy a intentar negociar con ellos porque son bajos. Bueno, hombre, a ver. No me fastidies. ¿Sabes? No me fastidies. Éramos majos mucho antes. El tema es que ahora, pues... Estamos dando caña y entonces, claro, no te motiva el tema. The Empire. Vale, pero... Esto es así, además. Párrafo. Esto no, vale, y esto tampoco. Vamos a intentar conseguir la alianza que de momento no quiere. Estamos alianza defensiva, pero de momento no quieren nada más. El imperio no creo que sea un problema, de hecho creo que seremos buenos amigos algún día. Y los enanos, pues ahora mismo solo tenemos un aliado. Ahora voy a marear porque no. Luego hay otras facciones que, bueno, con las que no tenemos tan buen rollito. Y no sé, están ahí.
Pasamos turno. No, hay, sí, hay facciones con las que no tenemos tan buen rollito. Pero bueno, lo conseguiremos poco a poco. Quiero formar un buen ejército suficiente como para recuperar Grim Hall, porque era nuestra y claro, y nos pertenece, pero claro. Lady of the Glade, at your no podemos ir con un ejército mediocre porque nos van a. Nos van a limpiar la cara, no sé si me explico, nos van a bofetear. A ver, consumo de ámbar 1. Y no me apetece, no me apetece que eso suceda, ¿vale? Vamos a esperar un turno, ya con este ejército creo que podremos hacer algo que se note. Estamos en negativo. Estamos en negativo. Pero cuando podamos atacar este. A ver, orden público, todas las provincias, el orden público. Bueno, está subiendo aquí, aquí. Pues está la cosa, pues, neutral, diríamos, porque aquí no afecta, aquí no hay. A ver, el tema es que este árbol, digamos, simboliza, no sé, la, el centro de la facción, por así decirlo. Pero no hay variaciones en cuanto al orden público. Aquí tenemos buen orden público y aquí pues está subiendo. Por tanto, para mejorar esto estaría bien, pero gastaríamos un ámbar, no me apetece. Y aquí... Vale, puede ser una opción. Puede ser una opción bastante buena. Pieles verdes. Debo ir pues ya a la batalla más 30, más 30, más 30. Esto puede ser bueno, ¿vale? Hay que pasar el turno. No se puede hacer más que pasar turno y en el siguiente pues veremos. Madre mía. No te puedo aceptar. A ver, espérate. Venga, sí te puedo aceptar. No, ¿por qué no? Vamos a llevarnos. Va. Si estás en guerra solo conmigo, no pasa nada, no hay problema. Esta facción ha sido arrasada, ta, ta, ta. Vale. Lady of the Glade. Uh-huh. Tenemos que recuperar ese asentamiento. Lo tenemos que recuperar. Aquí vamos a ver cuántos turnos nos quedan. Nos quedan dos para que sufran un desgaste relativamente en el... Suficiente como para, pues eso, poder ganar. Se nos abre las posibilidades de esto. No me apetece gastarlo. Esto quizás está muy bien. Yo creo que sí, ¿verdad? Vale, bien. Pasamos turno. Tenemos un... Vale. Perfecto. Pasamos turno. Tenemos que esperar dos turnos pues para que sea un asedio asequible. Que ahora mismo sufriríamos tantísimas bajas que no sé, estaría muy difícil. Y como no sentimos peligro de que puedan venir a por nosotros, ¿no? Pues. Pues a ver, crecimiento negativo durante tres turnos. No es que me afecte mucho, porque la verdad no me afecta en absoluto. Vamos a ver. Proud daughter of Athol Long. I acquiesce to your request. I go then. Nos hará falta otro turno, vale. Tres turnos. Necesitamos mejorar los ingresos, sí o sí, como sea, ¿vale? Porque si no nos vamos a la bancarrota y no es un juego de. De críos esto, vale.
Kretor dogs your steps, Praetorian. Can you not see him? Barragón lleva la desesperada ya, dice, te doy todo lo que tengo y te dejo a mi hija y te doy, yo que sé, a mi hijo para que lo adoptes, en fin, no sé, las tierras, la cosecha. No me interesa, no me interesa. Voy a esperar a tu turno para que sufran aún más desgaste, ¿vale? Para tenerlo más a huevo. Esto es así. Como no me van a atacar, si me atacan, bueno, pues van a sufrir mayor desgracia. Colonizar no se puede. No se puede colonizar, madre mía. At your service. ¿Y hacia dónde vamos a ir? Pues no sé, no sé. Bueno, vamos a pasar. Colonizar cuesta un montón, la verdad. Ay, tanto que no sé cuánto vamos a sacar de ese castillo. Yo supongo que vamos a sacar bastante. Si lo arrasamos, yo supongo que sí, pero claro. Asway, to battle. Ahora ya están bastante. Está bastante jugoso. Mira, vamos a hacerlo. Historia ajustada. Por supuesto, vamos a arrasar. I must keep my holy vow. I live to serve Ariel. Y por supuesto, colonizar. Vale, esto aquí. The Hunter. Bueno, podrían atacarme, sí, podrían, pero vamos, no creo que lo hagan, estarían un poco locos. You called. None shall live. Vamos a colonizar. Vamos a crear aquí un edificio pertinente. Tenemos que coger. Bueno, pero este es de nuestros amigos, con lo cual tampoco vamos a cogerlo, porque sinceramente, podemos cogerlo. Igual nos vamos demasiado hacia allí. Hemos subido el nivel y sobre todo hemos conseguido unos fondos muy jugosos. Muy, muy jugosos, ¿vale? Menos 5. Bastante jugoso, vaya, por así decirlo. De manera que ahora ya podríamos mejorar esto a nivel 2. El tema está que no sé, no sé, no sé si hacer esto. Lo podemos subir a nivel 2 perfectamente. Esto lo podríamos subir a nivel 5, pero es una cantidad de pasta terrible. Y no sé. Esto sí. Y de momento vamos a dejarlo así. De momento vamos a dejarlo así. Vamos a pasar turno. Y vamos a ver qué tal se da, ¿vale? Porque están. Los dos ejércitos que tenemos están bastante, pues eso, bastante lejos. Y no. La confianza a veces es un arma de doble filo. Esta facción ha sido arrasada. Bueno, problema. Arrasa o asalta un asentamiento de cualquiera de estos enemigos. De allí. Total. Vale. Perfecto. Pues ya está. Lo hemos conseguido. Esto también lo hemos conseguido. Maravilloso, la verdad. ¿Qué puedo decir? Vamos a poner este para reposición de bajas, ¿vale? Aquí se puede reclutar de manera global, cosa que no sé si me interesa. ¿Aquí qué puedo hacer?
no sé. Vale, yo creo que para empezar esto está bien. Si tenían pensado... Lord of the Asrei. A ver, tampoco me quiero ir muy hacia allá, ¿vale? Porque la siguiente sería el castillo, pero es que el castillo está muy hacia allí. Y de momento no quiero desviarme tanto. Lady of Athel Lauren. Pasamos turno, no hay prisa. Hay que plantearse bien ahora los objetivos, ¿vale? Hemos conseguido muchas cosas, pero claro, un paso en falso puede dar al traste con todo, entonces. De los bosques emergen las bestias. Claro, es que. Eso es otra cosa. Los hombres bestia van a venir ahora con fuerza. Esto es otra, que tenemos que andar con mucho cuidado, ¿vale? Vale, esto está bien. Pero vamos a traer ahí. ¿Y por qué ahí? Perfectamente, pues vamos a... Porque queremos reclutar. Yo supongo que voy a reclutar y voy a bajar por estos del tirón. Pero reclutando un poco, ¿vale? No quiero... necesito a medias. Aquí tiene un ejército bastante jugoso. Madre mía. Menos mal que son aliados. Menos mal que son aliados, ¿vale? Que si no... Welcome to the halls of Athel Lauren. Ya quieren una alianza, por favor, dime que sí. Vale, bien, todo lo que sea mejorar. You have been granted safe passage. Dime que sí. Venga, por supuesto. Perfecto. ¿El Imperio quiere un pacto de una agresión? Sí, bien. A ver. ¿Empeorando? No sé por qué razón está empeorando. Gran poder y aversión cultural, supongo. Bueno, no sé, es que otra cosa, pero... ¡Ey, Dios mío! No se puede tener a todo el mundo contento, ¿no? Dicen. Tenemos aversión con muchas facciones, pero... No sé. Esto con esto hemos... mejorado. Vale, mejorado. Highborn. These are dark times. Pasamos el turno. A ver, nuestros aliados se meten en guerra con Cascarsol. Venga, es que no puedo hacer nada. Al final, es lo que hay. Vamos a estar así. Que sí, que no, que no, que sí. Al final... My journey begins. A ver, estos son exploradores del bosque profundo. Que tienen un poquito más de daño el proyectil. Pero yo qué sé. No sé. No sé si merece la pena ese gasto. Este sí que quiero uno, ¿no? A ver. Ahora que tenemos bastante ámbar, quiero uno. De estos creo que voy a coger un par más. Y no sé. Quizás alguna bailarina de estas. Cuatro, en concreto, venga, vale.
En principio, bien. Glade Lord. Sí, no sé, es que van a andar así. Ahora van a atacarle aquí, supongo. Le van a quitar el asentamiento. Y luego, pues, me tocará a mí mover paso. ¿Bravuros? Y intentar hacer algo para... Así que si hay que acabar con los bretonianos, pues cuanto antes se acabe, yo creo que mejor. ¿Ves? Es que sabía que iban a hacer eso. Es que lo sabía. Es que sabía que iban a hacer eso. A ver, lo importante es... ¿Cuánta guarnición cuento con esto? No mucha, la verdad. Es una posibilidad muy grande que me la quiten, si lo es, pero hay que arriesgarse. ¿Qué se le va a hacer? Hay que arriesgarse, ¿qué se le va a hacer? A veces la vida es dura. Vamos a coger, a ver. Potenciación. Tenemos que elegir. Cuerpo a cuerpo más 8 o daño de proyectiles. No podemos tener las dos, ¿no? Yo creo que... Aquí igual, o habilidad buscador de adversarios o tal, no sé qué hacer mejor. Proyectiles mágicos, potenciación. Vamos a por eso. Quedan un par de turnos para tener todo completo. Se puede mejorar, pero es que merece la pena o no, yo creo que no, y gastar dinero por gastar no me parece una opción válida. Mejorar esto sí que sería mejor, sí, bueno, no sé, garantiza 9 espacios de construcción, también, es decir, uno más. En fin, no lo veo, no lo veo. Pasamos turno. Opino que hay que ser cautos, hay que ser ante todo cautos, es decir, andarse un poquito con cuidado con qué hacemos, ¿vale? Ahora van a huir porque van a huir como unas comadrejas, porque es que es lo que hay, porque se ven al ejército a venir y dicen, cuidadito porque esto nos van a dar aquí, ¿no? Hasta el carne de conducir. I will grant your request. Está muy claro, nos van a dar hasta la encarna de conducir. Es que eso. Capacidad de comportamiento con los Val. Tendré que hacer este edificio, el templo de no sé qué. Quiero este, supongo que tendré que hacer este, ¿no? Venga, venga, vamos a hacerlo. ¿Qué más da? Pasamos turno. Mis amigos que se encargan. Sí, muy bien. Ir hacia abajo. Perfecto. Es una... Maravilloso. Carcassón va a ser mía. Eso está claro. ¿Van a atacar? Muy probablemente que sí. Vamos a optar por la frecuencia de reposición de bajas y darle una especie de algo de no sé. Lord of the Forest. No son enemigos en principio, pero no me hace ninguna gracia que anden por ahí. No sé si me explico. Tampoco son amigos, ¿eh? Son enemigos, tampoco son amigos. No me hace ninguna gracia. Lady of the Glade. Que anden por ahí como si fuera esto jauja, me explico. You dishonor me. No tengo que confiar en la buena fe.
Está el castillito muy solo. Y creo que se aprovechará muy bien. No podemos avanzar, necesitamos este edificio, la fuerza, ¿vale? Esto supone mejorar esto a nivel 5. ¿Qué diablos hay que hacerlo? Entonces aquí vamos a necesitar este otro, ¿verdad? Templo de no sé qué. Y aquí templo de no sé cuántos, ¿no? ¿Es el mismo templo? No, no es el mismo templo. Necesitamos dos templos, ¿no? ¿Qué edificio podríamos prescindir, quizás? No, esto es producción y orden público. Ya veremos, no lo sé. Protector of the Oak. Ya, pero es que no sé, esta equivale a quitar uno de ámbar. Bueno, lo vamos a hacer, porque total. Tengo bastante ámbar. Pasamos turno. Y ese castillo de Carcassonne, no sé cómo se pronuncia, porque eso es francés. Pero algo así similar, pues sí, vamos a darle canita a ese castillo. Es lo que toca. Van a volver al castillo, evidentemente. Claro que sí. Han visto qué tal y han dicho, al castillo que nos vamos. I live to serve Ariel, master of the Wild Hunt. No podemos atacarle en el tirón, puesto que sería un suicidio. Lady of the Azure. Pues es un suicidio, básicamente. For the Kadai. Aun con estas sería así, un suicidio. Hay que esperarse 5 turnos. I fear no one. A ver, un momentito. Blood for Cain. Hay algo que no he visto. Aún así sería un suicidio, ¿vale? Mucho que defender ahí, pero bueno. Esperemos que no nos ataquen y que podamos estar tranquilos. Tenemos ya tres provincias más el árbol este de la vida, el árbol este que es. Bien. Si no hubieran vuelto, pues quizás si no hubiera vuelto el ejército, ¿vale? Pero iban a volver, era lógico, porque han visto que los íbamos a atacar y, y se han metido rapidito al castillo. Si no lo hubieran hecho, pues sinceramente, hubiéramos podido conquistarlo bastante fácil. En una batalla elimina a un señor que sea enemigo de no sé qué. Hombres bestias. A ver, turnos. A ver, bien, no sé. Más 42. Nos están robando. Claramente, pero bueno. La economía se nos va a la mierda, entonces Drums. Tenemos un punto de área con este personaje. Vale.
están saqueando. To the hunt. I bring pain. Lo vamos a hacer. Vamos a arrasar porque necesitamos arrasar. Necesitamos. I thirst for the hunt. Necesitamos. God King of the Deepwood. Colonizar ahora. You have my spear. Vale, necesitamos. Y ahora bueno, vamos a recuperar porque nos hemos quedado bastante achuchados, como digo yo, pero bueno. Mantener dos ejércitos no es fácil con esta facción porque tienen un. Pues eso, un coste alto. Cuando suba este edificio podremos hacer el templo y bueno, con el templo pues. No de este árbol. Podríamos hacer el árbol. Podríamos hacer el árbol. Pero vamos a esperarnos. Orión tiene un punto de habilidad que darle. Que va a ser aquí. Fuerza del arma más 10%. Va. Agresor. Declinar rompería la alianza. Pero es que entrar. Vale, venga. Entrar en guerra con ellos no quería a corto plazo. No quería entrar en guerra con las tribus de los hombres bestia, pero me parece que no me queda otra opción. Me han puesto contra las cuerdas. Ay, Dios mío, Dios mío. No por nada, sé que de momento puedo con ellas, pero no sé, como innecesario. Muy innecesario, ¿sabes? En plan, bueno, ¿es necesario hacer esto? No sé. No me lo parece, pero ya. Voy a conseguir un poquito de. Que lo de los tintes no me queda muy claro si es mejor esto, yo creo que sí. Es mejor esto. How can I assist you? Orion! Lady of the Glade. Esto lo vamos a mover. Vamos a mover, pero rápidamente, porque no es. No tiene mucha lógica tenerlo ahí. Y vamos a ir conquistando otras cosas. At your service. Starting out. Vale. Vale, quiero hacer los turnos de eso, 40-45 minutos más o menos, para que sea pues, ameno y no se haga demasiado largo, ¿vale? Van a tocar mucho los huevos, van a tocar mucho los huevos, lo sé. Porque son las típicas que tocan mucho los huevos. Es que lo sé, es que. No me hace falta. No me hace falta que me lo digas, es que lo sé. Lo sé. Beginning my journey. Pero, mira, no sé. Lord of the Forest. Tenemos que parar los pies. O sea, como fuere, ¿no? Digo yo. King in the woods.
Creo que aquí ya podemos disponer de un sitio y hemos dicho el tema de este de pieles verdes energética. Creo que es por aquí. Sí. Templo de Cornus. Vale. Eso es lo que vamos a hacer. Cornus, ¿vale? Bien. En 2-1 lo podremos ya listo. Vamos a subir este edificio. Sí y no. Por una parte sí, porque nos va a dar más ingresos, pero por otra parte son 6.000 de gasto que tenemos que hacer ahora, ¿vale? De momento no. Pasamos todo. A ver qué quieren. ¿Acuerdo comercial? Por supuesto. Vamos, sin problemas. Sin problemas. Supongo que será bueno subir el roble eterno a nivel 2. Supongo que sí será bueno, pero. Piratería. Este asentamiento nos va a ser útil. Va, nos va a ser bastante útil. Aquí lo presiento. The Hunter. Setting forth. Va. Lady of Athelloran. Queda un turno. Esto no cuesta, sí cuesta pasta, pero muy poco. Muy poco. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver, el imperio está haciendo agresor. Puf. El imperio. ¿De verdad tengo otra en guerra con el imperio? ¿De verdad? ¿De verdad me estás obligando a entrar en guerra con el imperio? ¿Pero por qué? Madre mía, es que no quiero entrar en guerra con el imperio. Pero es que no quiero romper. Madre mía, bueno, venga, va. Los problemas crecen, ¿no? Esto es como la familia crece, pues esto igual, los problemas crecen. Lo estaba diciendo ahora, no quiero más enemigos, pues pum, ahí lo tienes. Nos han pillado en bragas. Nos han pillado en bragas, menos mal que, bueno. Bien. Nos han pillado bastante en bragas. No, esto era lo de los tintes. Y aquí, mira, aquí sí vamos a hacer esto. Bien. Uf, nos han pillado bastante en braguita, ¿no? ¿A qué podemos hacer? Porque claro. Shield of Athelloran. Acaba. Nada, toma por sí. Clear a path. Ready to serve.
Venga, vamos a acabar con ellos y vamos a forzar. Can I offer assistance? Este le voy a dar caña, pero caña auténtica, y lo voy a llevar aquí. Lo antes posible, ¿vale? Lord of the Asrei. Y este, bueno, lo voy a dejar ahí de momento. A mí ya se nos abre esta posibilidad, ¿vale? Es lo que queríamos. Pasamos turno. Poco podemos hacer, ¿eh? A ver, al imperio, a ver. Vamos a pedirle que entren en guerra con el imperio. Deliver your message. No, no van a querer porque están. No van a querer, a ver. Ningún loco haría eso, pero bueno. What do you mean? Vale. You called? Hay que ir y hay que reclutar y recuperar. Si no, no. I thirst for the hunt. No vamos a poder. Nos han hecho polvo, básicamente. Los hombres bestias ha sido arrasada. Vale, guay. Tropas. Venga. Esto lo vamos a meter. A ver, si con esto no. No sé. Anything is possible. Sí, con esto creo que ya llega. Vale. Vamos a reclutar, ni más ni menos que. I will do my duty. Seis de estos. Y tres de estos. ¿Y qué más? Los caballos son muy buenos en tanto en cuanto. A campo a través los caballos son muy muy buenos, pero en lo que se dice un asedio, por ejemplo, defender un asedio no valen para nada. Es así, no lo digo yo, es así. Así que vamos a prescindir, yo creo, de ellos. Pero de momento así se queda. De momento así se queda, vale. Esto. Vale, y con este. Master of the Wild Hunt. Vamos a. Vale. Vamos a ir hacia arriba. No, con este. Sí, hay que seguir explorando, vamos, que otra cosa no se puede hacer. I live to serve Ariel. The hunt calls. No se puede hacer otra cosa. Vale. Esto es así. El imperio es un hueso duro de roer. No sé por qué han entrado en guerra con el imperio, es que no lo entiendo mucho. Pero bueno, confiaré en que esa es lo que hacen. Y si no, pues nos meteremos en una guerra innecesaria. Totalmente. Sí, es innecesario porque, bueno, tenemos ya bastantes enemigos. Meternos con más. A ver si quiere Whistleman. Pacto de agresión, por supuesto. Majete, o sea, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras, ahí estamos. God King of the Deepwood.
Vamos a ir a por estos. Sí, por supuesto. ¡Ataque! Vamos a sembrar. You have my directamente, es que no hay más. Nosillón, en teoría no tenemos problemas. El imperio está de verdad atacando a una facción de. I will not obey. No se entiende esto muy bien. Lord of the Forest. No se entiende muy bien. A ver. Orders. Estamos recuperándonos. La verdad es que nos estamos recuperando. Económicamente nos estamos también recuperando. De momento. Claro está que cuando reclutemos todas estas tropas, no sé cómo estará la cosa. Pero bueno. Vamos a ver. Están jodidos estos de Mousillon, están bastante jodidos, ¿vale? Esto quiere decir que, no sé, están bastante fastidiados. En fin. Roble eterno, marchito, muy bien, a nivel 2. Liderazgo. Vale, muy bien. Y más premios, vale. Muy bien, ahora... Al mejorar el roble, ¿vale? Automáticamente tenemos menos coste de mantenimiento, por lo tanto la economía sube. Eso sí, vamos, es muy importante porque pues la economía básicamente... Depende mucho de todo esto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ir aquí. Y aquí vamos a ir aquí también. Aquí. No sé por qué, pero me parece una buena idea. Vamos a ver. ¿Qué más queréis? ¿Queréis algo más? A ver, ¿qué queréis? No queréis nada más. Bueno, bueno. A ver, esto es que me puedes ayudar, no me puedes ayudar mucho, la verdad. Porque con el imperio no te vas a pegar. Así que, a ver qué se puede hacer, porque aquí hay dos ejércitos del imperio bastante tochos, ¿vale? This action does not have my consent. Bastante tochos. Yo no creo que con este ejército me pueda meter. La verdad es que no lo creo. No lo creo. Igual me sorprendo. Pero no lo creo. Así que creo que lo vamos a dejar aquí. Ya llevamos un buen rato y me imagino que llevaremos ya bastante tiempo, ¿vale? Así que para no hacerlo demasiado largo, vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado, si es así darle like, dejar vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, que sin duda va a estar emocionante porque la cuestión va a ser cómo avanza, si avanzamos hacia aquí y nos enfrentamos directamente al imperio, o por contra intentamos, yo qué sé, ir hacia otro lado, en fin, continuará. Gracias por estar ahí, espero os haya gustado, si es así dadle like, dejad vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.